con el auspicio de Guía de Campo. Presentamos Agroinforma. Ministro Furche viajó a la zona del volcán Calbuco para conocer el estado de los animales. Precios internacionales de los alimentos siguen a la baja y caen a menor nivel desde abril del 2010. Aumenta reserva de agua en los embalses del Maule y del Lago. Y aquí comienza Agroinforma. Bienvenidos a una nueva edición de Agroinforma por las pantallas de AgroTV. Mi nombre es Bárbara y los estaré acompañando en esta jornada de noticias. Y tal como adelantábamos en titulares, ministro de Agricultura Carlos Furche regresó a la zona del volcán Calbuco y participó de un diálogo entre los pequeños propietarios de los animales evacuados. Hasta el predio La Chacra, lugar donde se ha estado acopiando el ganado evacuado tras la erupción del volcán Calbuco, llegó el ministro de Agricultura, Carlos Furche, para conocer la situación de los animales y participar del primer tratamiento preventivo farmacológico para ellos y conversar con los pequeños productores ganaderos. Un total de 549 bovinos, 545 ovinos y caprinos y 14 equinos se han mantenido en este predio de contención a la espera de que sus propietarios decidan el destino que darán al ganado. En este sentido, se inició un trabajo preventivo farmacológico para los animales afectados. El ministro Furche anunció que ya se comenzó la aplicación de un tratamiento sanitario para prevenir casos incipientes de un cuadro bacteriano que podría estar afectando a algunos animales. Cabe indicar que las muestras realizadas a estos animales están siendo analizadas en el laboratorio del SAC Osorno y en el laboratorio de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, donde se están practicando análisis toxicológicos, histopatológicos, cultivos bacteriológicos y virales. La Autoridad Nacional indicó que, si bien han muerto algunos bovinos que estaban en este predio, estas pérdidas están dentro del margen esperable a raíz del estrés por el déficit hídrico que afectó a la zona en los primeros meses de este año, luego por la falta de alimentación tras la erupción del volcán y la caída de ceniza en las praderas, el transporte durante la evacuación, el cambio de entorno y en su dieta habitual, entre otros factores. Y en otras informaciones, agricultores recibieron el respaldo de todos los parlamentarios, esto en la cuarta región, para agilizar las medidas por la sequía. En reunión sostenida con el Congreso por Sociedad Agrícola del Norte, dirigentes de Montipatria y la totalidad de la bancada regional gestionaron reuniones con sus parlamentarios para agilizar encuentros con los ministros de Interior, Economía y Hacienda para dar urgencia a las medidas financieras para paliar la sequía. La situación de endeudamiento que viven miles de agricultores y que pone en riesgo la continuidad del agro regional motivó a los senadores Pizarro y Muñoz, así como los diputados Gaona, Walker, Núñez, Saldívar, Insunza y Lemus, a iniciar un trabajo conjunto para apoyar a los agricultores con sus demandas. Los principales problemas que aquejan a los agricultores son las deudas con los bancos, debido a que no contaron con producción para cumplir con sus compromisos, deudas por contribuciones y cobro indebido de impuestos por exportaciones. En concreto, las medidas que solicitan los agricultores son la reprogramación de créditos a través de la flexibilidad que puedan tener los bancos, tal como lo está haciendo Banco Estado, la existencia de garantías de Corfo que permitan a los productores contar con recursos para continuar con su actividad y aplicación de la ley de catástrofe en su totalidad para detener remates y contar con la condonación de contribuciones e impuestos. Y una noticia que va en la misma línea, aumenta la reserva de los embalses del Maule y el Laja y se realiza un acuerdo para el uso del agua. Fueron tres años complejos para quienes dependen de las aguas almacenadas en las lagunas Maule y Laja,
en las regiones del Maule y el Biobío, respectivamente. Estos embalses son los únicos en el país que tienen uso mixto, que comparten generadoras eléctricas y regantes, y la sequía motivó agrios conflictos por el uso del agua. El origen fue la escasez del año pasado. Ambas reservas llegaron a los mínimos que no se veían desde 1999. En la Laguna Maule, por ejemplo, Endesa llegó a recurrir a la justicia para utilizar 100 millones de metros cúbicos de agua para generar electricidad, desatando protestas entre los agricultores que riegan 230.000 hectáreas con recurso almacenado allí. Más al sur, las 22 asociaciones de canalistas que usan las aguas de la Laguna en Laja para sostener 110.000 hectáreas de cultivos, se asociaron con los operadores turísticos del Salto de Laja con el fin de presionar al gobierno y a la generadora. El objetivo, obtener suficiente agua para riego y que la conocida cascada no desaparezca en verano. De un lado, las lluvias del invierno pasado permitieron a los usuarios tomar un respiro y por otro, la perspectiva de un nuevo escenario de escasez los llevó a tomar acuerdos para el mejor uso del agua. Así, la Laguna Laja tiene hoy un nivel casi tres veces el de hace un año, 817.251 metros cúbicos, y la Laguna Maule mantiene una reserva de 253.858 metros cúbicos en lugar de los 166.069 metros cúbicos que llegó a tener a fines de abril del 2014. Una muy buena señal para Chile y sus productos ha surgido desde este último tiempo, ya que el aceite de oliva virgen llegó a las góndolas de Estados Unidos a el conocido Walmart. Luego de intensas negociaciones, Olivos del Sur S.A. con Olisur logró colocar sus productos para venta directa en cerca de 2.000 locales de la cadena Walmart en Estados Unidos. De esta forma, en la primera quincena de mayo, Santiago Premium será el primer aceite de oliva extra virgen chileno que se comercializará directamente en las góndolas del minorista. Jean-Paul Rosset, subgerente Business Intelligence de Olisur, detalló en un comunicado que, junto a Santiago Premium, estará las estanterías Santiago Limited de 500 ml y All Life and Company en sus presentaciones de 500 ml y 750 ml. Olisur ha sido el mayor productor y exportador de aceite de oliva extra virgen en Chile desde el 2011. Cuenta con 2.600 hectáreas propias, uno de los predios de olivo más grandes del mundo en una sola mano, con más de 1.600 hectáreas plantadas. Sus productos se pueden encontrar en América del Norte, Oceanía, Asia, Europa y, por supuesto, América del Sur. Y hacemos una pausa en la revisión informativa para seguir con el bloque internacional. Siga en nuestra sintonía.